terminando de la misa, perdón, terminando del de la ofrenda, nos trasladamos a un salón de eventos para una comida. Anteriormente se había hecho, se realizaban desayunos, pero pues ahora queremos cambiar un poquito la temática y que nos alcance mejor el tiempo, administrar mejor el tiempo. Entonces, la comida será a la 1 de la tarde, y por la noche, a las 7 de la noche, se tiene una competencia de boliche en un centro ahí en, yo creo que todos conocen ahí, en el Periférico de la Juventud, donde va a haber un torneo de boliche para los elementos, y obviamente que van a poder llevar a sus familias. El día miércoles y el jueves se va a realizar un día de campo. El miércoles es para dos turnos que estén de descanso, y el día jueves para el turno que tuvo que trabajar el miércoles. Y este día de campo, pues obviamente también ahí es en compañía de sus familias. El día viernes tendremos una competencia de bomberos, la cual estaremos realizando en la Plaza del Ángel. El viernes por la mañana haríamos el concurso local, es decir, nada más bomberos del departamento de la ciudad de Chihuahua. Por la tarde estamos invitando a las empresas que se quieran sumar a esto, a realizar una competencia nada más de puras brigadas, nada más entrarían en las puras brigadas contra incendios de las empresas y entes gubernamentales. Y el día sábado por la mañana estaremos realizando la competencia estatal. Tenemos invitados a los municipios del estado que cuentan con departamento de bomberos, ya sea asalariados o voluntarios, para que también se sumen a esta competencia y a este marco del festejo del Día del Bombero. Tenemos 5 equipos ya de otros municipios ya que están inscritos. Y ese mismo sábado también, en el mismo escenario, vamos a tener una feria que se va a llamar El Reto del Bombero. Vamos a poner algunos escenarios ahí para la gente que desea acompañarnos, al público en general, para que vea y se ponga un traje de bombero, arrastre una manguera, se ponga, vea algunas fotografías que tenemos ahí del acervo histórico del departamento y algunas otras actividades para ellos. Tenemos regalos para los niños en esta feria. Y ya a mediodía pues daríamos por concluido y clausurado los festejos de la Semana del Bombero. Ahora ya no nada más el día, sino la Semana del Bombero.